salido de Salento y hoy estoy haciendo una ruta que me ha recomendado mi amigo Nicolás. Estoy muy cerca de Medellín, pero me ha dicho que tengo que ir, en vez de directamente por la carretera, que vaya viendo una serie de pueblos. Finlandia, Alcalá, Pereira, Marsella, Palestina, La Rochela. Quizá los pueblos es lo de menos, pero el camino de uno a otro es increíblemente bonito. Estoy ya en Medellín, estoy en casa de Nicolás, que tiene una casa increíblemente bonita. Y bueno, salí ayer de Salento y estuvimos hablando y él me mandó por una ruta preciosa para hacer, porque él se conoce ya esta zona como... él es guía de... recorre con gente en moto todo Colombia. Y bueno, claro, conoce sitios. Él es el que me mandó al trampolín del diablo. Y bueno, pues me ha mandado una ruta desde Salento hasta aquí, que bueno, es la ruta cafetera. Mejor que lo cuente él, porque yo soy un desastre. Sí. Nicolás. Alejo, qué bueno tenerte acá. Sí, la idea era pues que de Salento fueras al Valle del Cocora, que es donde está la palma de cera, que es el árbol insignia de Colombia. Y ya del Cocora te hice una ruta que fuera a través de vías secundarias y por cafetales, pues que finalmente Colombia también es muy conocido por el café y creo pues que pudiste ver lo bonito que es eso. Entonces fuiste por Finlandia, Pereira, Marsella, fuiste luego a Arauca, cruzaste el río Cauca en Arauca y Anserma, Río Sucio. Y ahí sí ya saliste a la vía grande pues que están convirtiendo en autopista con todos los pares y sigas, pues que no fue muy divertido, pero ya habías pasado pues por unos bonitos paisajes que creo pues que valieron la pena y bueno. Sí, pasé por unos miradores increíbles. Bueno, paré a tomar ahí un zumo de mango, como siempre me gusta parar allá a tomar algo. Y de verdad, la zona cafetera es increíble. O sea, sí. Todo lleno de plantaciones de café. Sí. Esa zona se llama el Eje Cafetero y comprende pues como los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, es donde se produce la gran mayoría del café en Colombia y es una zona donde vamos mucho con turistas porque en realidad es muy bonito, es muy cerca, hay buenos hoteles, hay buenas vías y el paisaje y el clima pues es muy bueno para andar en moto.